Estamos aquí reunidos para presentar a este señor. Yo, por contrario, yo que sé, a mí me lo traigo a enfocar desde algún lado, tanto lado, que llevo toda la vida metida en esto de la ciencia ficción y aunque no leo tanta ficción española como probablemente debería, me conozco más o menos de todo el mundo, aunque personalmente o de leer alguna cosa suya por algún lado, ya sea en redes o el material que publica. Realmente tiene que pasar algo especial para que me anime a leer a alguien con la proliferación de nuevos autores que están saliendo. Y me parece que el culpable de que leyese yo en su momento y le diera un tiento a esta novela me parece que fue Juan. Algún comentario que hizo por algún tuit, alguna cosa, y bueno, lo suficiente, no parece que usted lo sé. Y lo suficiente para picarme la curiosidad y decir, esto no pinta la típica novela de aficionado que quiere pasar a mayores y que está haciendo sus tablas. Esto, no sé. La cuestión es que le dio un tiento y sinceramente expliqué. Dicho alto y claro, este señor, desde mi punto de vista, es lo mejor que le ha pasado a la ciencia ficción española en mucho, mucho tiempo. Pero por bastantes motivos, o sea, por el nivel de escritura, por la frescura, por la mala leche, por todos los detalles, por la forma de pensar, por el sentido del humor. Me dejó absolutamente, bueno, fue lo típico, una sorpresa inesperada. Tal como me acabé de leer esta novela, me pillé la anterior, que era la que hay disponible en el mercado, Diástole. Es una novela tan pulida y tan potente como pueda ser esta. Pero vamos, a mí la fascinación me la produjo esta novela, sobre todo por otro detalle. Quiero decir, estamos hablando de Emilio lleva, lo supe después evidentemente, lleva, es la tercera novela publicada, tienes alguna cosa para hacer ahí en el cajón, luego nos contará. Pero, a ver, es de ciencias, por el contenido, evidentemente es alguien que se había mamado toda la tradición del género, que todo lo que es la novela catastrofista, que es una de las tradiciones más importantes que tenía el género, se la conocía de ello, la tenía bien tratada, y ha conseguido pues hacer una aportación desde su propia voz, desde el escenario que él está habituado, y dicho sinceramente, competir tranquilamente con cualquiera que ponga por delante. Ya sea, bueno, los elogios que le hacía yo es dar toda la retaíla de clásicos de la novela catastrofista, pasando desde, yo qué sé, Stewart y Wyndham a Ballard y Carter recientemente, o intentos que ha habido en cualquier otro lado, me hace mucha gracia el cuento de José María Federici, que salió en Nueva Dimensión. Pero vamos, hay cosas de aquellas que realmente dejan huella detrás de sí, que aportan un poco a todo lo que es el discurso general que ha dado el género. De repente, pues eso, ha hecho una gran aportación desde aquí a esa tradición. Y yo conocí a Emilio ayer en persona finalmente, y yo la pregunta que le hice y lo que me gustaría que me volviera a explicar por aquí es, ¿de dónde coño sales? O sea, ¿cómo no me había enterado de que existía alguien así? No lo he visto circular por fanzines, no lo he visto circular, pero es claramente uno de los nuestros. ¿De dónde ha salido? O sea, es un autor demasiado formado para que nadie se hubiera enterado hasta ahora. Y eso es lo que me gustaría que elaborara un poco y nos contara también. Yo, como pone en la solapa del libro, me formo haciendo el realismo sucio. Esto empecé a hacerlo cuando tenía 18 años y estuve hasta los 22-23 sacando adelante una obra desde el underground en fanzines y haciendo poesía sobre todo. ¿Qué ocurre? Luego de eso me capta pues una gran fábrica de chorizos y me pone a trabajar de negro, ¿no?, como redactor un sello más grande, en el momento en que desaparezco después de publicar con nombre y apellidos, y acabé pues evidentemente quemado. Siendo pues, ingeniero de profesión, me dediqué a lo mío, a ganarme los garbanzos, y estuve unos años con esto aparcado. Cuando vuelvo, me pongo a hacer literatura de género, sobre todo porque es lo que siempre he leído yo. El ejercicio de escritura siempre nace de la lectura, no es que sea mi social, es que nos detenemos sobre todo por lo que leemos, mucho más que por lo que podamos aportar. Entonces, yo siempre había estado atento, sobre todo, pues, dentro de la ficción, a la escuela inglesa, era un flipado de Ballard y de Brunner, y siempre había estado leyendo lo que se hacía aquí, ¿no? Y bueno, cuando publico mi primera novela en el 2006,
2007 lo hago en un sello generalista y cuando luego entro a Salto de Página también vuelvo a un sello que no es el típico sello de fandom, no es equipo Sirius o todo, no. He estado siempre moviéndome en un espacio fronterizo, ¿no? Siempre escribo desde el género y sí, siempre he pensado que soy uno de los vuestros, estoy hecho un fricazo de 45. Entonces, francamente, a veces siento un poco, ¿no?, el estar moviéndome en una zona como crepuscular, ¿no? Porque desde donde veo todo en Salto de Página, estoy con gente como John Bilbao y también con gente como Ismael Martínez Lirro. Entonces, siempre he estado cómodo en la etiqueta. De hecho, en la faja de la segunda edición se dice en la faja ciencia ficción, lo cual para un sello como esto es bastante intrépido, pero en la solapa se puso novela anticipación. No deja de ser un tipo loco. Sí, es como sacando los hermanos. Es un poquito. Pues, a ver, hay otra, de hecho, hablando de novela de sofista, hay otra novela española, bueno, catalana en este caso, muy muy famosa, que es el Mecano 7 del segundo edición de Pedrolo. Si hay realmente algún referente o algo a que se pueda comparar a este señor, o aquí, donde se puede decir que ha dado otra vuelta de tuerca llevando eso más allá de lo que había hecho por aquí Pedrolo, ha sido Emilio Hueso, sin ninguna duda. Lo que sí quería ahondar un poquito más es en el carácter un poco que tiene cuando estudian. A ver, es una voz seductora, es potente, tiene fuerza, tiene mucha pasión, tiene un sentido, sí, una pasión que a la que le soltemos un poquito se ponga a hablar, ya lo veis enseguida, se le reconoce en persona también. El sentido del humor que tiene es tremendo, y sobre todo hay una cosa que en estos días, y desde que las redes sociales se han politizado, como se han politizado, lo agradezco muchísimo, que es que dota todo su texto, proyecta en él todas las insatisfacciones, todas las frustraciones que podemos tener por la situación política de hoy, están volcadas y tamizadas por la ficción de una forma espectacular. Entonces, en este caso hay todas las resonancias con Perroflautas, que se, bueno, un poco ya habría que explicar de qué va un poquito la novela en sí y la catástrofe que anuncia. Es realmente un concepto positivo, pero va, explícate. Bueno, pues hay una teoría de los años 60, que es la teoría del pico de Hoover, del cenit del petróleo. Si conocéis Mad Max, os sonará de algo. Se supone que hace 50 años que nos dicen que nos queda petróleo para 50 años, y lo cierto es que si te pones a mirar las existencias demostradas de petróleo por países y entras en la Wikipedia y miras el petróleo que nos queda, aparecen millones y millones de barriles. Bien, pues eso es mentira. No nos queda petróleo. No nos queda, o sea, siempre habrá, está impregnada la roca porosa, pero es que nos hemos cepillado el bueno, el que aflora en cuanto picas un poco y sale un surtidor. Ese es el petróleo dulce, fácil de extraer, que tiene mucha densidad energética por volumen y baja viscosidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo que nos queda ahora son... lo que nos queda por sacar ahora de los yacimientos, y ahí en fondo pues quedan 100 millones de barriles, esos son alquitranes, arenas asfálticas, breas, betunes, eso es asfalto, en pocas palabras. Por un problema de mecánica de fluidos, hacer aflorar a la superficie un denso viscoso tan ultra pesado posiblemente requiera más energía de la que pueda liberar su combustión. Esto es, que queda mucho petróleo ahí abajo, pero la energía que supone disociarlo de la roca porosa y hacerlo aflorar cientos de metros, ahora los saudíes están inyectando gas y agua a presión en los yacimientos para hacer aflorar el crudo. Lo que nos queda ahora son las rasputias, en pocas palabras. Y se va a poner a un precio que puede hacer inviable nuestra economía. Hay un montón de gente en internet convencida de que esta crisis tiene sus raíces ahí. Que si dejó de fluir el crédito barato, es porque dejó de fluir el crudo barato y fácil de extraer. Y porque el que nos queda, aunque lo podamos sacar, refinarlo para convertirlo en carburantes o en plásticos, se vuelve cada vez más caro. Esto es, nos vamos a la vía del colapso por una cuestión catabólica, malthusiana. Estamos inmersos en una crisis energética muy grande. No es una hipótesis mía, es la teoría del pico de Hoover y sobre todo lo que están recuperando cada vez más grupos internet. Me fijé en ellos, en cómo se lo creen, en que si te pones a examinar con detenimiento la composición de los yacimientos que hay pues en Irán y en Venezuela, vas viendo que sí, que podemos seguir así unos poquitos años más, pero no sabemos cuándo, y proyecté para el 2014, que empecé a escribir el libro en 2007, en cierto modo, dije esto, pongamos que son 7 años, y me lo envían a imprenta en el 2012. Y yo me planto ante la industria, dicen, señores,
48 meses todo lo más y que no sean 24 y se va a cortar. Joder, aquí es donde hemos llevado parada, ¿no?, a nivel de comunicación, y me ha tocado defender la composición, la decisión más terrible de la situación en la que estamos, y la perspectiva de que, por ejemplo, en campo va a jugar los saudíes, no tienen nada ya, aquello está seco. Y esto, claro, yo no quería plantearlo como un conspiranoico, quería contar la historia de cómo se podría colapsar nuestra sociedad, y además quería contarla a través de personajes secundarios y enfocarlos desde un plano genital. Esto es, no quería profundizar en ningún personaje muy especial, quería enseñar cómo desde el exconstructor hasta el terraflauta, hasta los líderes de los grupos antisistema, gente que vive al margen del sistema, aunque está siendo expulsada por él, cómo toda esta gente puede recluirse en una colonia, volver a la economía de subsistencia, darle la espalda al mundo para sobrevivir, y si entonces realmente estamos tan mal como dicen algunos, ¿qué pasará? Pues este es el libro, ¿no? Ya os he contado de qué va. Bueno, no os he contado de qué va, en realidad os he explicado el Mapuzzi. Eso es la portada que se muestra él y la excusa que pone para acabar con el mundo. Lo divertido es cómo acaba con el mundo y lo que hace la gente en medio de la destrucción del mundo. Por supuesto, tienen sus preocupaciones y sus prioridades. Lo de las prioridades no voy a elaborar mucho sobre ello, pero todo el mundo más o menos, o toda la ficción ha especulado, la tradición del género ha especulado sobre qué artículos se convierten en primera necesidad cuando la sociedad se va a caer. Yo me quedo más la versión de Emilio, que no todo lo que ha dicho previamente el género a partir de ello. Es especialmente divertida. Bueno, no se sacan después, porque lo cuentas al principio de la novela. Una de las obsesiones de los supervivientes es conseguir cosas. Y eso mueve parte de su existencia. El otro día en Radio Victoria, esto es una cosa que la prensa vasca pues me encanta porque es franca y directa, y me dijo un locutor en directo: y en Turcoaldea las están pasando canutas para conseguir comida y agua, y no caben más, y no hay suelo fértil para todos, y van desesperados por los condones. Yo le dije, pues como cualquier aldea africana ahora mismo, verás que están pasando penurias, enfrentándose a las hambrunas, pero sobre todo no para tener hijos. En parte porque también perciben que esta es la supervivencia. Claro, yo lo que quería era contar esto al revés. Esto es, en lugar de percibir la concepción como una forma de escapar del colapso, que es lo que hacen en África, muchos padres de familia entienden que para poder trabajar las tierras es mejor tener muchos hijos aunque estén pasando las canutas, ¿no? Plantearlo al revés. Y aquí es donde viene, pues, cómo la censura, siempre me saca mi tiro de una forma bastante esto, casi nunca lo digo, lo voy a decir aquí. Aprovecha y explica que... Pues, hay un personaje de los que salen en este libro que no sale en el libro porque decidimos pegar un tijeretazo al capítulo y censurarlo. Sí, el abortador de la aldea. Yo quiero leer ese capítulo, tienes que colgarlo por ahí. En las sociedades en contracción, esto ha pasado cuando se ha documentado más de un colapso, pasaba incluso en la Unión Soviética, por ejemplo, escasean los artículos. Ahora, por ejemplo, en Cuba, por un paquete de condones te pueden dar mucho dinero del poco que puedan tener. Son artículos de primera necesidad porque la gente necesita seguir con su vida y se encuentra con que realmente tiene un problema de sobrepoblación. Hay una cosa que no suelo decir tampoco porque está muy feo decirla, pero ahora siempre tengo un comité, supongo que hay confianza. A veces pienso que en esta crisis el problema no es que no haya dinero, que no haya trabajo. El problema es que al sistema le sobran personas. Es muy fuerte, pero es como lo perciben en muchos sitios. Sobra gente. ¿Esto cómo se come? Realmente tenemos un problema de sobrepoblación. Yo aquí pues, soy un fanático de Barak, de Brunner, de Amilo, de todo sobre cancelar. Siempre será un libro de cabecera. Yo quería contar qué haces cuando el medio colapsa. Hoy en día tenemos los campos de cultivo convertidos en maquinaria pesada. Una explotación agraria, ahora mismo son tractores, procesadoras, cendedoras, segadoras, recolectoras, sistemas de gofocotero, para el transporte de la comida, el envasador. Dependemos del diésel para poder comer, hasta tal extremo que casi que se puede decir que comemos petróleo. Cuando escasee, habrá un problema de comida. Entonces, el medio está prácticamente esterilizado por las plagas globalizadas, por la pérdida de diversidad biológica en las semillas, por cómo el medio ambiente y el cambio climático se han ido afilando. Aquí es cuando a una colonia le pueden sobrar personas, no, pero faltar de todo. Y por eso la obsesión por la contracepción y por mantener la población a raya. Todo este discurso que le veis decir no es la novela, todo eso es el background, es los datos que incorpora y usa él para construir su narración y que va imbricando a lo largo de ella. Si hay otro elogio que tengo que hacer de esta novela, es que, la ciencia ficción siempre tiene una componente divulgativa, tiene una componente en la que estás especulando y le tienes que explicar al lector una serie de referencias
que no, con los que normalmente no está familiarizado. Tienes que meter, colocar técnicamente de alguna forma infodumps a lo largo de la narración. Mientras menos se note que lo estás haciendo, mejor lo has hecho normalmente. Y hay novelas que son un puro infodump. Bueno, pues tengo que decir que técnicamente, como lo hace este señor, pues, también es otra de sus grandes virtudes. Pero si hay algo que puede reflejar también la potencia que tiene, la convicción con la que escribe y cómo es capaz de seducir al lector, es una anécdota que explicaba ayer. Bueno, nos ha contado hace un momento que, claro, que por los sitios donde ha publicado está un poco nadando entre dos aguas, y el riesgo de nadar entre dos aguas, normalmente, editorialmente hablando, es quedarse, no sé, ni chicha ni limonada. En que los lectores de género no te reconozcan como autor de género y que los lectores acostumbrados a otro tipo de narrativa pues no sospechen que es ciencia ficción y tampoco se quieran acercar a ti. En su caso, tengo que decir, por ejemplo, que se estrenó en ambientes, por lo menos en lo que, se refiere a Barcelona, se estrenó en ambientes frikis el pasado de día, el libro, en las Ramblas, y hizo una sesión de firmas en la paradita y tuvo el resultado espectacular de firmar 3 contra 3, ¿de acuerdo? Sí, pero... bueno, lo que pasa es que eso, a ver, de esos 3 ejemplares, uno de los cuales me quedé, que lo hice en España, me parece, no lo sé, puede ser. Es posible. No, pero en el caso me quedaría otro por allí, si cuando hiciste 3, no, la cuestión es que las 3 personas que vimos eso, empezamos a correr la voz. Mi ejemplar ya lleva un par de lecturas más apuestas y automáticamente ha convertido en proselitistas a las personas que los han leído. Y ya están, digamos, el proceso del boca a boca dentro del fandom es más rápido que en ninguna otra parte. Y con este señor se ha activado, pero de una forma espectacular. En la tienda lo estamos viendo ya, buenas noticias para él, supongo que te hará un poco más de gracia. Pero quiero decir, es el tipo de material que escribe y el dónde lo ha publicado, conseguir lectores es un proceso pues indirecto, que bueno, que llegará tarde o temprano, digamos, el boca a boca no para nadie. Lo divertido es, partiendo de esa situación, un tipo de público que yo no me hubiese imaginado y que efectivamente se ha visto absolutamente seducido por la novela, se la ha querido a pie de puntillas, no lo ha aceptado como ficción, sino, bueno, una cosa un poquito más allá de la ficción. Evidentemente la ha tenido que aceptar para ficción, pero se la ha querido de arriba abajo, que es todo el grupo de los... ¿cómo los llamabas tú, ¿Perroflautas? Bueno, no son los perroflautas, los animalistas, toda la gente... A ver, de repente ha descubierto... estaba preocupado ayer por abrir su Facebook. Dice que tiene como 2000 solicitudes de amistad y todo eso, y que le da demasiada pereza ponerse a discriminar y aceptar y tal. Y le decía, hombre, estás obligado a hacerlo, quiero decir, son tus lectores, no puedes no puedes negar ese acceso. Y la explicación es que había que llevar. El problema es que para levantar esta visión catastrófica y distópica me basé en gente que está convencida de que ya no vivimos en una distopía, sino que estamos directos a una catástrofe que es inminente, ¿no? Estos personajes de los que hablo en mi novela, los picoleros, la gente convencida de que el pico del petróleo ya está aquí y que está detrás de esta crisis, que deben de ser varios miles en España, parece que sean 4 matados, pero no lo son. Tú estás en crisisenergética.org, o entras en picoil.com o en Geodram y todos estos juegos que tienen, y los ves organizados. Claro, yo escribí una novela en la que se van a una cualidad y deciden dedicarse a la autarquía, y al cabo de unos meses en Zarzalejo, Madrid, unos tíos convencidos de que si le acaba el petróleo barato, van y montan una colega y salen en los posts de YouTube explicando que esto se va a poner muy mal, nos vamos todos a... Pues nos hacemos al monte. No me conocían, pero cuando me conocieron me dijeron, ven para acá. Está empezando a pasarme, ¿no? Que voy a veces a casarles su culpa y a locales a los que me llaman grupos antisistema y me dicen, ven a dar una conferencia, ven a vender tu libro. Y me compran el libro. Es decir, que puedo irme a San Jordi, a la Casa de Ginamés, y firmar 3 libros y luego irme a un casa de ocupa de un pueblo de Barcelona y hacer unos 20 algo con gente que se supone que no tiene dinero. De hecho, los podríamos decir que la novela está funcionando tan bien que ahora se encuentra con el problema de que está conociendo a sus personajes. Sí, básicamente. Esto de la anticipación tiene un poco... Cuando empecé a escribirla en el 2007, la crisis se intuía. Y ahora
Y plantándonos en el 2013, estamos en un año en el que todo haga la catapum, como y nos hemos desviado. Lo único que tuve que retocar para ir a emprenda es la mención que aparece al 15M, que eso sí que es más peor. Yo nunca pensé que hubiera una revolución sin ideologías, ni fronteras, ni resultados. Esto me superó completamente, yo pude preverlo, ¿no? Pero aparte de eso, hasta la fecha no me he equivocado. Luego, cuando les conozco, es que son ellos. Es que son ellos, hasta el extremo que dices, tío, yo me voy a hacer al monte de verdad, porque... Entonces, sí, sí, cuando se desconvocaron las acampadas, lo que quedó en las plazas fueron los personajes de medio hueso. La verdad es que, a ver, al final del libro, y no quiero hacer un spoiler aquí, pero al final del libro doy una imagen del revolucionario de sofá y del revolucionario demagogo que se convierte en un líder profético, sectario, que puede llevar a más de uno una sorpresa, y a más de uno de estos les ha ido un disgusto. Porque parece que son los buenos, pero claro, luego en dos partes cocinadas, ¿no? Sin que yo entre más en detalles, ¿no? ¿Qué pasa? He intentado dar pues una visión de la que tengo yo de cómo funciona esta gente, y lo cierto es que algunos te pueden sorprender, pero la mayoría de las personas que están ahí haciendo cola para entrar en mi Facebook y no les dejo pasar son gente que, como dejes pasar a uno, mañana te dice: tengo una plaga de mosca blanca en el garbanzo, ¿cómo la puedo quitar de ahí? Y tú te quedas pensando: Dios mío, esto es ciencia ficción pura y dura, ¿no? Pues esta es la gente que a veces está leyendo esto. He llegado a un público que no es el típico del fandom, esto conectando con lo que decías al principio. Yo pertenezco a esto. Aquello me deja apabullado, porque es gente que se toma el libro mucho más en serio de lo que me lo he tomado yo. El libro contiene dosis de humor en las que le hago un calvo al problema de la energía y del colapso occidental en el que estamos inmersos. Yo, si pensara que mañana se acabará el petróleo barato, me habría hecho al monte, no estaría aquí, evidentemente. No tendría un hijo. Ricardo, tengo una anécdota de la librería que me encantará. Que es, un día me entra, creo que era una señora, que no creo ni que viniera a comprar el libro con ella, y me pide por El caballo de Troya 3. Vale. La quedo mirando muy serio y le digo: no, lo siento, señora, aquí en esta tienda todo lo que tenemos es mentira. Sí. El problema de la ciencia ficción realmente bien hecha es que hay mucha gente que se la lee y no se da cuenta de que es mentira, no se da cuenta de que es ficción. Lo que pasa es que cuando eso ocurre, es señal de que el texto tiene una fuerza especial y que es capaz de seducir y convencer a una cantidad de gente, bueno, un poco ingenuo, si queréis, como lectores, pero que se los lleva por delante. Ver hacer esto a una voz que yo, a ver, mientras la estaba leyendo, a ver, los guiños, la sensación de familiaridad, de decir, esta persona tiene las mismas referencias, comparte referencias conmigo, habla en mi propio idioma, la capacidad de seducción que tiene este texto, lo he visto en muy, muy poca ciencia ficción española. Cualquiera que tenga un mínimo de interés por lo que se hace aquí, desde luego, a día de hoy, Emilio, es lectura obligatoria. Vale, muchas gracias. Y bueno, ya, aparte de tirar las flores de esta manera y tal, pues bueno, cuéntanos un poco los siguientes proyectos y esas cosas, a ver qué estás tramando, porque yo me considero suscrito. Pues mira, hay una cosa que es una espina que tengo clavada, sobre todo con este libro, que me ha hecho bastante daño a nivel, ya no solo como autor, sino como enamorado que soy de la tecnología. Por algo que es tecnólogo, ¿no? Y como una persona que siempre ha estado pendiente de la ciencia ficción, yo quería trabajar el sentido de la maravilla, la capacidad de asombro. Este libro te enseña escenarios estrofados, te saca del aeropuerto Castellón convertido para cazar conejos, ¿no? O te saca la marinador convertida en Pripyat. Pues son escenarios que te pueden más o menos sobrecoger, pero la capacidad de maravillarte, de el espectáculo que despliega. Menos la space opera, sino la ciencia ficción contra la que yo arremeto, en cierto modo, cuando digo que nunca pisaremos la luna otra vez, eso dice en mi libro, cuando digo que la espacial más avanzada ahora mismo es una Soyuz entera soviética. Claro, parece que la gente ha perdido la fe en el futuro, por eso la ciencia ficción no está en su mejor momento y por eso ahora es la hora de las distopías. Pero es que, como dije el otro día cuando me dieron el premio Celsius, una distopía es que te levantes por la mañana y veas que tu país pues tiene un gobierno que tiene al frente una pantalla de plasma que te lleva 20 años robando. Ya estamos en una distopía, estamos yéndonos a una catástrofe. Yo quería, en mi próximo libro,
quería trabajar la capacidad de asombro y la maravilla, quería fijarme en la astrofísica desde los telescopios, atacar los peligros de la ingeniería genética que ya está ahí y que nos va a dar una sorpresa de un momento a otro. Y sobre todo quería pues, dar un espectáculo de sobrecogimiento y unas escenas vamos, que te hicieran alucinar. Esto es una cosa, darle giros a la historia, descolocarle todo. Diga a Lupi que se prepare. Bueno, pues saco en septiembre la que es mi cuarta novela, se llama Esta noche del cielo. Es un biothriller, o no sé cómo lo vas a vender, porque también es una novela de terror, en cierto modo. Y es una historia con la que me gustaría pues, poderme desquitar, ¿no? De la ciencia ficción, de la catástrofe de la debacle que estaba haciendo aquí, y enseñarle a la gente la magia de lo tenebroso, la capacidad de asombro que tiene un cielo estrellado, la aurora boreal. He ido a ambientar algo al norte de Canadá con unos personajes que son irrepetibles y muy diferentes a los que hemos ido a trabajar hasta ahora. En fin, si tú ves la distancia que había del dramón gótico de terror con el que vine el año pasado y aquí a esta distopía catastrófica de ahora, pues para acabar de triangular el delirio en que estoy. Sí, de todas formas, es curioso. Quiero decir, tú llegaste, hablando con él ayer me contó su, digamos, cuál ha sido su trayectoria como lector también, qué libro le enganchó originalmente al género, cómo han ido sus lecturas y todo eso.